Esa es una excelente noticia, como la noticia de que esta tarde nos acompañan nuestro orgullo escolar. ¿Quiénes son? Nuestros alumnos. Muy buenas tardes. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están acompañando como todas las tardes, como todas las mañanas, que se dan el tiempo de vernos y de escucharnos por The Gest TV y por The Gest Radio. Y también enviar un saludo, ¿por qué no?, a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez. Muchas gracias. No se despeguen. Recuerden que tenemos el chat, está abierto, está disponible para que ustedes nos hagan sus comentarios, sus dudas o sugerencias, o si les quieren preguntar algo a las chicas que nos acompañan esta tarde, pues ya saben que lo pueden hacer. Muchas gracias también al director de la Escuela Secundaria Técnica número 50. Muchísimas gracias por las facilidades que les brindó para que esta tarde pudieran estar acá con nosotros. Bueno, y chicas, ya escuchamos que vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 50, pero platíquenos de qué vamos a hablar esta tarde. De la biotecnología. De la biotecnología. Bueno, a ver, brevemente díganme, ¿qué es la biotecnología? Es un conjunto de frases en la cual se usa la biología y la tecnología, que en sí es tecnología biológica. Muy bien. Bueno, ya lo escucharon, vamos a hablar esta tarde de la biotecnología. Pero antes de comenzar con eso, ¿qué les parece si nos presentamos? Empezamos de aquel lado, por favor, dinos tu nombre. Yo me llamo Montserrat Jiménez. Yo me llamo Katia Rodríguez. Yo me llamo Angélica Rojas. Y yo me llamo Luz Guzmán. Muy bien. Bueno, pues díganle otra vez a la gente que nos está viendo que ustedes vienen representando a la Escuela Secundaria Técnica número 50. Muy bien. Ahora sí, chicas, entonces, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología, se utilizan dos palabras, que es la biología y la tecnología. La biología es el estudio, obviamente, de los seres vivos, y la tecnología resuelve los problemas y proporciona cosas que necesitamos. Muy bien, ¿qué más nos pueden platicar acerca de biotecnología? Que la biotecnología se ayuda de ciencias como la bioquímica, la veterinaria y la medicina. Bueno, es una palabra, realmente la palabra biotecnología es algo que, es una palabra que no empleamos comúnmente, ¿estamos de acuerdo? A menos de que preguntemos o a menos de que nos toque este tema en la escuela, son de segundo año, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿ustedes habían escuchado acerca de la biotecnología previo a que les dieran esta clase en la escuela? Sí. ¿No? Bueno, me imagino que surgieron muchas dudas. Sí. La biotecnología la vemos, la sentimos, la percibimos, la tenemos diario en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, ¿la tenemos? Sí, sí. ¿Sí? ¿De qué forma? Bueno, pues se basa en la agricultura, en los alimentos, en medicina y en la industria. A ver, en la agricultura, ¿de qué forma la podemos ver en la agricultura? ¿Es ver, sentir, o percibir, o tocar, o de qué forma se puede decir? No, pues serían los cultivos, como por ejemplo, los que se utiliza más el maíz, que se experimenta, más o menos. Muy bien, eso en la agricultura. Uh-huh. ¿En qué más me dijeron? Ya tuvimos por ahí un problemilla con el micrófono, pero ya está listo. Ok, entonces quedamos que la primera fue la agricultura. Después quedamos en los alimentos. Sí. ¿En qué tipo de alimentos? ¿En los enlatados? ¿En los que nuestra mamá prepara en casa? En el pan, en las bebidas alcohólicas, en el yogur. ¿Estamos hablando entonces de que la biotecnología son químicos? Se podría decir que sí. Bueno, ok, entonces agricultura, alimentos, ¿en qué otra cosa? En la industria. En la industria. Por ejemplo, ¿nuestro vestido es biotecnología? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, estamos viendo que traen por ahí unas hojas. ¿Qué fue lo que ustedes escribieron? Platíquenos. ¿Es un diálogo? ¿Es un ensayo?
¿Qué es? Como un tipo de ensayo de lo que va, venimos a platicarles. Bueno, ¿y qué les parece si nos, si nos comentan acerca del ensayo que hicieron? ¿Sí? Adelante. Que a ver quién, a ver cómo, cómo se organizaron, quién comienza. Ah, pues hicimos unos pequeños, bueno, cuestionarios para nosotros, para orientarnos, y pues, como decía mi compañera, un tipo de ensayo. Adelante. Bueno, pues primero, ¿qué es la biotecnología? Es una ciencia que utiliza las células vivas o cultivos de tejidos de un organismo para modificar un producto o mejorar una planta. Bien, adelante. También los alimentos transgénicos. Históricamente, con la preparación del pan, bebidas alcohólicas, mejoramiento de cultivos y animales domésticos. También con la técnica que se utiliza son las células vivas, tejidos o moléculas de organismo, enzimas. También en el cambio de acción sería de la salud, alimentación, agricultura, que vendría siendo relacionado con el medio ambiente y la industria. Que eso es lo que estábamos platicando al principio, ¿no? Que sería el primer punto, la agricultura. Bien, chicas, ¿qué más nos quieren platicar acerca de lo que ustedes escribieron? Pues nosotros, como le veníamos diciendo, la biotecnología es de dos palabras, biología y tecnología. Biología significa el estudio de los seres vivos y tecnología resuelve los problemas y proporciona cosas que necesitamos. Muy bien. Adelante, ¿quién sigue? Y la tecnología resuelve los problemas y proporciona cosas que necesitamos. Bueno, como ya antes mencionaba, venía relacionado la medicina también, forma parte de la biotecnología. La biotecnología puede así ser experimentada con cáncer para más o menos curarla. Ok, ¿a qué se refiere entonces de que se hacen pruebas para eliminar el mal, por así decirlo, para eliminar en este caso el cáncer? Así como decía mi compañera, no solo en el cáncer, sino también en la diabetes y en problemas cardiovasculares. Muy bien, platicaban también que tienen por ahí algunas preguntas, ¿sí? Adelante, por favor, vamos a desarrollar el tema que ustedes traen. Bueno, cosas que han cambiado en la biotecnología, bueno, nada más traemos una, que es la manera en la que diseñan las vacunas. ¿Cuál sería la forma antigua, por así decirlo? ¿Lo saben? ¿Y, o en qué ha cambiado? Tradicionalmente las vacunas se realizaban inactivando el virus para el que se quería vacunar. Uh-huh. Y ahora las vacunas se producen mediante ingeniería genética y contienen moléculas aisladas que inducen la respuesta inmune. Muy bien, esa es una. ¿La otra? La terapia celular. También es biotecnología y consiste en el uso de células madre para tratar enfermedades. Estas mismas células madre se usan en la ingeniería de tejidos, que consiste en la construcción de sustitutos biológicos de órganos y tejidos en el laboratorio. Muy bien, adelante, ¿quién sigue? Los alimentos que ha cambiado la biotecnología se los han llamado alimentos transgénicos. Se han llamado alimentos transgénicos. Ese es un tema los alimentos transgénicos es un tema de cierta forma complicado, porque hay mucha gente de la cual está a favor y hay algunas otras que no estamos de acuerdo. ¿Qué más nos pueden decir acerca de los alimentos transgénicos? Que la técnica es utilizada en biotecnología como en células vivas o moléculas. Muy bien, adelante. Pues que también la biotecnología da el interés por nuestra alimentación actual y futura, que
posteriormente está creciendo a medida que se van introduciendo en el sector alimentario de las nuevas tecnologías. En particular será la biotecnología. El campo de la alimentación, se utilizan técnicas que emplean organismos para mejorar plantas. Entre ellas está el maíz transgénico. Bien, chicas, adelante. Históricamente, la biotecnología ha sido utilizada en nuestra vida cotidiana con la preparación del pan, bebidas alcohólicas y mejoramiento de cultivos, como vendría siendo el maíz, como lo mencionó mi compañera. Que ese, el maíz es uno de los temas más sonados, ¿no? Acerca de el proceso transgénico, por así decirlo, ¿no? Bueno, chicas, ¿qué otro dato importante nos quieren compartir? ¿Cuál es una de las proporcionalidades que nos trae la biotecnología? Bueno, es es la terapia génica, que consiste en la introducción de material genético en las células de un ser humano. Esa es una de las aplicaciones en la biotecnología. Muy bien, adelante. La biotecnología es casi, se encuentra en la vida diaria, como por ejemplo mencionábamos en la industria y los alimentos así que consumimos, en el medicamento que por ejemplo si estamos enfermos pues nos puede curar, o en la agricultura que sería como la pesca, algo así. ¿De qué forma prepararon este tema? ¿Investigaron en internet, en libros, con la profesora que las asesoró? ¿De qué forma lo prepararon? Bueno, pues lo preparamos con ayuda del internet y con ayuda de la profesora. ¿Cómo les dijeron que tenían que venir a DGEST TV a presentar un tema? ¿Se pusieron de acuerdo? Platíquenos, ¿cómo fue? Pues fue algo así rápido porque nos avisaron un día antes. Y bueno, se pusieron de acuerdo, a mí me toca decir esto, a mí también, y la profesora ya me imagino que les empezó a decir, no, vamos a hacerlo de esta forma y de aquello. ¿Cómo fue? Platíquenos un poquito. Pues al día siguiente de que nos avisaron, nos empezamos a poner de acuerdo y con la información que nos había proporcionado la profesora empezamos a decir que cada quien va a decir las cosas, y la profesora nos dijo que hiciéramos un cuestionario para guiarnos mejor. Bueno, ¿y con qué se quedan de este tema? Pues que aunque la frase no sea tan conocida, la utilizamos mucho. La palabra. Ajá. La palabra no sea conocida, la utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Ah, pues casi es lo mismo. Bueno, que se puede utilizar en diferentes partes del mundo. Bueno, se utiliza en todas partes del mundo, pero uh-huh. En unas ocasiones son más concurrentes, como por ejemplo en la agricultura, donde se utiliza más la pesca y todo eso, que sería algo que, aunque nosotros no escuchemos mucho esa palabra, sería algo importante que deberíamos saber todos. Muy bien, de este lado. También, como ya lo mencionaron, también lo del algodón, o sea, lo usamos mucho así, en la ropa, y aunque, o sea, nosotros no sabíamos sobre la biotecnología, o sea, sin saber cómo, ya lo utilizábamos. Muy bien, y... de este lado. Bueno, que siempre tenemos que tener presente esta palabra para, no sé, saber más o menos del tema, si nos preguntan en la escuela o así. Muy bien. No habían tocado este tema en el aula, ¿verdad? Aún. No. Entonces, lo van a desarrollar próximamente. Bueno, chicas, pues ya estamos a punto de cerrar este programa, no sin antes
que envíen sus saludos. ¿Quieren enviar saludos? Sí, adelante. Empezamos de aquel lado, por favor. Ah, pues yo quiero mandarle saludos a mis compañeros de grupo del segundo E. Ah, pues a mis amigas, a Daniela Cruz, Alejandra Álvarez, a Emma no sé qué, y Andrea González. Y yo quiero mandarle saludos a mis compañeros del segundo F, y a mis amigas, Joana Jocelyn, y Andrea Vite. También yo, segundo E, a Berta Álvarez, Nayeli Maldonado, Jacqueline Ramírez, Lidia Reyes. Y yo a mi, bueno, a los del segundo A y a mis amigas Lupita Martínez y Michelle Martínez también. Muy bien, y a su profesora, ¿cómo se llama su profesora la que les trajo esta tarde? La maestra Edith. La maestra Edith, muy bien. ¿El nombre del director del plantel? Licenciado Joaquín Arturo Megarejo García. Bueno, pues ya lo escucharon, licenciado, muchísimas gracias por las facilidades que les otorgó tanto a la profesora como a las alumnas para que pudieran estar esta tarde aquí en DGEST TV. Pues ya estamos despidiéndonos, muchas gracias por habernos acompañado, no se despeguen, continuamos con más programación y el día de mañana programación en vivo. Así que ya saben, a checar los calendarios, tanto de radio como de televisión, para que sepan los programas que vamos a tener preparados especialmente para ustedes. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchísimas gracias, y no me quiero ir sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión, aquí en DGEST Media. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.